LiFePO4 son las siglas de batería de litio ferrofosfato o batería LFP. Nos encontramos ante un tipo de batería de iones de litio mejorada que es capaz de cargarse y descargarse a gran velocidad, aparte de otras grandes innovaciones en comparación con otros tipos usados actualmente. En la actualidad encontramos dos grandes tipos de batería. Por un lado tenemos las de iones de litio, muy usadas ya en los smartphones, portátiles, consolas o cámaras, gracias a su poco peso y eficiencia. Por otro lado encontramos las de ácido plomo, aún usadas en los vehículos convencionales, pero que poco a poco están dejándose también de lado por las de iones de litio. Sin embargo, ya sea por el gran impacto medioambiental que producen o alguna que otra batería de ion de litio incendiada, las baterías de litio ferrofosfato ha ganado un gran protagonismo actualmente. Pues bien, nos encontramos ante una batería recargable compuesta por litio, hierro y fosfato como material catódico, de ahí su nombre, junto con un electrodo de carbón y grafito con soporte metálico como ánodo. Son muchos los beneficios y ventajas que nos ofrecen este tipo de baterías en el día a día. Por un lado, las baterías LiFePO4 son ampliamente conocidas por su fuerte perfil de seguridad, gracias a una composición muy estable. Aparte de ser incombustibles, también pueden resistir condiciones duras, ya sea un frío glaciar o un calor abrasador. Si concretamos, el rango se establece entre los menos 20 grados y los 75 grados centígrados. Por otro lado, encontramos un gran rendimiento, un factor importante a la hora de determinar qué tipo de batería utilizar en los dispositivos del futuro. Tiene un ciclo de vida que aumenta en más de 2.000 veces en comparación con las de iones de litio, que se quedan en un máximo de 1.100 ciclos completos de carga. La vida útil suele ser de 5 a 10 años o más, y uno de sus grandes puntos fuertes es que no son tóxicas ni contaminantes y no contienen metales que comprometen el medio ambiente. El material utilizado en los electrodos, carcasas y cables de las baterías LiFePO4 pueden recuperarse reciclando estas baterías. Destacar también su ligereza, y es que son un 50% menos pesadas que otras baterías de litio y aproximadamente un 70% más ligeras que las de plomo. Pese a que cuentan con una baja tasa de descarga comparada con las de iones de litio en solo un 2% al mes y alcanzan la carga máxima en menos de 2 horas de carga, no todo es positivo y cuentan con una densidad energética menor de entre un 15 y un 25% menos, aunque es cierto que esto ya está cambiando gracias al uso de electrodos más gruesos, como los utilizados en el Model 3 fabricado en Shanghái. Eso sí, esto es en comparación con las de iones de litio, ya que con respecto a las de plomo, AGM y baterías antiguas, las ventajas están más que claras. Pese a esto, y gracias a su tensión constante y a su descarga segura, las LFP han encontrado aplicaciones en coches, bicicletas y placas solares. Destacar que una reciente mejora del material original del cátodo de fosfato de hierro y litio realizada por LMIT ha permitido cargar estas baterías hasta 100 veces más rápido que la velocidad anterior. Ahora bien, aunque las baterías de LiFePO4 suelen tener un precio más elevado, aunque esto también está cambiando ya, su beneficio es mucho mayor a lo largo de la vida del producto gracias a un mantenimiento mínimo y una sustitución poco frecuente, convirtiéndolas en una inversión que merece la pena y una solución inteligente a largo plazo. Con todo esto sobre la mesa, las baterías LFP son un paso en la dirección correcta y deberíamos adoptar esta tecnología siempre que sea posible. Tesla ya apuesta claramente por estas y se espera una adopción masiva inminente. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.